Muy buenos días. Iniciamos con el debate para elegir a la nueva sociedad de alumnos del nivel primaria. A continuación presentamos la dinámica del debate. Las y los candidatos se presentarán a la comunidad escolar teniendo un tiempo máximo de un minuto para dar su mensaje inicial. Después, las y los candidatos presentarán sus propuestas de cada uno. El orden en que comenzarán fue previamente sorteado. Sus compañeros podrán hacer preguntas sobre cada propuesta presentada, limitándose a 5 preguntas para cada candidato. De acuerdo con el sorteo que se realizó previamente, quedará de la lista siguiente. En primero Max, en segundo Fátima, en tercero Daniela y en cuarto Carlos. Iniciamos con Max con su mensaje inicial. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Maximiliano Mendiola Bravo. Soy candidato a presidente de la planilla Triángulo Verde. Hola, mi nombre es Fátima y yo soy de la planilla Estrella y soy candidata para... soy candidata para presidenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela, soy de la planilla Átomo y soy candidata para presidenta. Mi equipo es Fátima de quinto grado, Daviana de quinto grado y Chayana de quinto grado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Urlián. Estoy candidato a presidente de la planilla. Mi planilla es Karim de quinto grado, Nicolás de sexto grado y su servidor. Y... Gracias, candidatos. Vamos a proceder a que presente cada uno las propuestas de sus planillas. Iniciamos con Max. Adelante, Max, preséntanos tus propuestas. Muchísimas gracias por darme el micrófono, profe. Mis propuestas son poder jugar foot, básquet o vóley, que Mayito le baje el precio a las cosas y que le suban el sueldo a los maestros. Y que cada semana también cambien el menú de Doña Silvia y que le baje el precio a los desayunos. Que mejoren las compus, que se pueda jugar a veces con los profes en clase y que haya biblioteca y que se actualicen los libros que se tengan por ahora. Gracias, Max. ¿Algún candidato desea hacer uso de sus preguntas? A nosotros, ¿qué nos conviene, qué le conviene a Maguito que bajen sus precios? Sería peor calidad. Ahorita nos están altos porque son buena calidad, pero si quiere bajarlo, va a tener que comprar cosas más baratas. Lo que tú me estás diciendo, Carlos, estás mal. Yo estoy diciendo que le baje el precio a las cosas. No estoy diciendo que compre cosas nuevas y que les baje esas cosas y que sean de menor calidad. ¿Entendés? ¿De qué nos serviría que renovemos los libros? Ya que los libros que tenemos están bien y al final de cuentas aprendemos bien y el aprendizaje es bueno para todos acá de los estudiantes. Nos sirve también, como dijiste, los libros de ahora, pues ahorita que tenemos, son buenos, sí, pero a veces para algunos niños no parecen entretenidos, o sea, los aburren. Pero como digo, los libros están bien y al final de cuentas vamos a gastar por otros libros que literalmente lo único que cambia puede ser o que tengan más dibujos o que tengan más colores. Pues sí, Fátima, pero ¿de qué sirve tener un libro que tenga todo bien por adentro, un buen aprendizaje, que tiene por afuera, no tiene ya portada, está bien desgastado y sus hojas están rotas? Ah.
Daniela. ¿Y con qué dinero comprarías esos libros que tú quieres? Con una parte de la escuela y también con una parte mía. Oye, pero así, tú, yo sigo con lo de la, con lo de Maguito. Tú me dices, no, pero es que yo no estoy pidiendo que compre cosas nuevas. Pero en sí, sí, porque mira, aquí la Santa Clara es calidad. Y está a 15 porque, pues, por lo mismo, es calidad. Pero ¿qué tal si comprara otros como de los, de las leches de Lala? Que no es lo mismo, sería peorcita calidad, pero es igual el mismo precio. Pero Carlos, mira, son nuevas cosas eso. O sea, yo no estoy pidiendo de más. Y aparte, si Maguito quiere traer esas cosas, es porque también hay diferentes gustos. No a todos le gustan la leche Santa Clara. No a todos le gusta la leche Lala. Ahí está. Ahí está tu respuesta. Muy bien, candidatos. Gracias por presentar tu propuesta y las preguntas que le hicieron. Pasamos con la siguiente candidata, que es Fátima, quien nos presentará sus propuestas y a su vez los candidatos pueden hacerle las preguntas pertinentes. Recuerden que se limita a 5 preguntas solamente. Bueno, una de mis propuestas es tener talleres deportivos, por ejemplo de vóley o fut o básquet. Bueno, eso sería como hasta el último de la clase, como quedarnos un ratito. También podemos tener talleres de arte o cosas así, etcétera. Otra cosa es renovar el material a los que ya está como viejito o darle mantenimiento al colegio. Una vez a la semana hacer algo divertido como ver una peli o tener una clase de inglés, una clase de ajedrez. Otra de mis propuestas es volver a entrar a las 8 o 7:50, bueno, ahorita que entremos a las 7:40, al menos como entrar a las 7:50 y hacer la formación o la, ¿cómo se llama? Cuando bailamos. La activación de 7:50 a 8. Y de vez en cuando nos portemos bien, escuchar música en clase, siempre y cuando prestemos atención. Yo tengo una pregunta, Fátima. Mira, tú me estás diciendo que talleres, ¿no? Después de clases, pero algunos papás tienen su tiempo ajustado y no pueden llegar a venir por sus hijos. Entonces, aquí igual, tú dices de los horarios y también hay un horario de entrada como un horario de salida. Entonces, pasaría algo diferente. Como digo, los talleres, me olvidé decir que es opcional, no todos los niños se quieren, si no se quieren quedar algunos, pues que no se queden, es su decisión, por ejemplo, si yo me quiero quedar, me quedo, y si, por ejemplo, Dani no se quiere quedar, que no se quede, es su decisión. Y lo de los horarios, igual es que hay personas que viven tal vez muy lejos y se tengan que levantar muy temprano y pues para que duerman un poquito más, ya que un niño tiene que dormir al menos 8 horas. Fátima, yo tengo otra pregunta. ¿Que no se te hace absurdo que yo te diga que se tienen que cambiar los libros viejos? Porque, y tú me estás diciendo, darle o cambiar a las cosas, o bueno, el material de la escuela viejo. ¿No se te hace ridículo decir esa propuesta cuando yo ya dije esa? Y luego que tú me dijiste que esos libros estaban bien. Pues la verdad no, porque por ejemplo, el claro ejemplo de uno de mis compañeros, que la butaca por ejemplo se le zafó, eso es darle mantenimiento, como arreglarlas. Y de los libros te digo, está bien, aparte esa ya fueron tus propuestas y ya pasó, van las mías. Fátima, ¿y de qué nos serviría escuchar música a nuestro aprendizaje? Por ejemplo, si estamos portándonos bien, estamos trabajando en silencio y sabemos lo que vamos a hacer, de vez en cuando no afecta escuchar música, pero, como digo, prestando atención. Sí, pero ¿no piensas que eso nos podría afectar cuando estemos trabajando? Pues en mi salón no nos afecta. Pero no te afecta. Bueno, pues depende en los demás salones cómo trabajen. En mi salón afecta mucho. Bueno, pues en tu salón afecta mucho.
Mira, tú dices que cambien los horarios de entrada, 7:50 a las 8, pero también toma en cuenta los horarios de salida. Igual los padres tienen tiempos ajustados, entonces ahí tendrías que mover el horario de salida o quitar tiempo de una clase. La verdad es que yo no creo que le afecte, porque yo nada más estoy diciendo que entremos a las 8, no que salgamos diferente. Saldríamos igual a las 2:20. Tal vez para mí, algunos padres sería mejor entrar a las 7:50, porque tal vez les puede dar más tiempo o que preparen su desayuno si es que traen, o que se arreglen sus hijos. Fati, ¿y en qué nos beneficiaría los talleres? Pues después de todo un día estresado, lleno de exámenes o de muchos trabajos, tal vez desestresarnos con un deporte estaría súper bien. Gracias, candidata. Toca el turno de la candidata Daniela, quien nos presentará sus propuestas, y a su vez los candidatos podrán realizarle las preguntas. Adelante, candidata Daniela. Bueno, pues mis propuestas son hacer torneos deportivos, que en la fila de los desayunos vayamos intercalando ya sea uno chiquito y uno grande, o uno grande y uno chiquito, porque siempre le dan primero a los chiquitos y la verdad los grandes, lo que es cuarto, quinto y sexto, y a veces tercero, se pierde gran parte de su recreo. También que haya una feria de talentos, renovar los materiales escolares y que entremos a las 8. Pero ¿qué tal si un niño no tiene, digamos, un talento, por así decirlo, y se siente excluido o se siente menos al ver que otros niños sí tienen y él no? Pues ahora sí que lo que yo quiero es que un niño demuestre lo que puede hacer. Ya sea, si él se siente seguro con lo que dibuja o con lo que puede moldear de plastilina o con lo que sea, él puede demostrar ese talento. No es necesario que tenga una habilidad perfecta para hacerlo. Puede hacerlo con cualquier talento que tenga, ya sea un dibujo o hacer figuras con plastilina. Pero de igual forma, si él se siente seguro y a los otros no le gusta, igual le van a hacer bullying, le van a hacer burla y eso. ¿Cómo se sentiría el niño en tu parecer? ¿Qué haría si sabiera que fuiste tú la que dio la idea? Mira, pues para mi parecer, yo no pensaría que le hicieran, por así decirlo, bullying, sino que de algún modo, pues, o sea, como dices tú, sí podrían hacerlo sentir mal, pero para mi parecer, no, al niño, si se sentía seguro de mostrarlo y de mostrarlo, pues, al público, por así decirlo, no le tendría por qué afectar. Pero tú me dijiste, se siente seguro, pero la demás gente solo se va a preocupar en ella misma y le va a seguir haciendo burla. Pues en ese caso, si demuestran eso del bullying, lo que tú dices, ahora sí que se tendría que hablar con ese niño para que deje de pasar eso. ¿Y cómo combatirías al bullying? Yo creo que te refieres a cómo combatiría el bullying a la persona que quizá hizo un dibujo y la otra persona se burló, ¿no? Porque una de mis propuestas no es lo del bullying, sino es de la feria de talentos. Pero como le dije a mi compañero Matt hace ratito, tendríamos que hablar con ese compañero y pues decirle que porque está haciendo eso y que a él la verdad no le gustaría que ofendieran sus cosas.
Lo de los torneos, ¿en qué momento crees que lo haríamos? Por ejemplo, en el primer recreo normalmente no creo que se pueda, ya que los alumnos o los compañeros están comiendo. Y pues imagínate que alguno de la nada pase y le tiren su comida. En el segundo, pues no lo sé, porque luego hay niños corriendo en la cancha. Mira, no sé si recuerdes que el año pasado, si no mal recuerdo, hubo un torneo y se realizaba en el segundo receso. Y ahora sí que yo estoy planeando hacer eso mismo, en el segundo receso. Y pues obviamente como los niños van a ver que están jugando, no creo que se quieran atravesar. Pero ¿de qué beneficiaría la escuela con los torneos? Mira, pues en sí, para la escuela yo creo que para así tanto beneficiar, no. Pero sí nos podría beneficiar a nosotros los niños para que empleemos más nuestras habilidades y desarrollándolas. Gracias, candidatos. Por último, toca el turno al candidato Carlos para que nos presente sus propuestas y a su vez los candidatos puedan hacerle las preguntas. Adelante, candidato. Pues una de mis propuestas es que podamos jugar en el recreo. Otra, que los recesos duren más porque media hora casi no alcanza y como dice mi compañera Daniela, hay veces que se tardan mucho los desayunos. Que en la fila de los desayunos igual den un ayuno. Que vendan jugos como Boing o así, o refrescos, porque luego hay veces que el agua o no sirven agua, y pues el agua a veces no está tan buena. Que haya partidos en la semana, por ejemplo en el segundo receso, obviamente con sus precauciones y sus avisos a salones. Y otro que el último, que nos deje entrar el celular. ¿De qué nos serviría de tal modo poder traer el celular? Porque para mí sería una distracción en nuestras clases. Pues mira, lo traeríamos el celular, pero lo haríamos igual que secundaria. Pero lo traeríamos y se lo diéramos al profesor. Y ya, si el profesor nos da permiso, nosotros podemos agarrarlo, pero que cuando no esté en manos de nuestro profesor o de algún jefe de grupo, que ahorita está la votación. Lo de los jugos, refrescos que venda Maguito o no sé quién, pues hay niños que tal vez puedan, por ejemplo, comprar en excesivo, por ejemplo, que todos los días compren un jugo o que todos los días compren un refresco o cosas así, igual es mucho azúcar. Yo creo que no, porque imagínate que consuman todos los días esos jugos o refrescos y la verdad es que es mucho azúcar para ahorita para un niño. Tal vez, yo creo que con agua está bien. Pues mira, yo tengo pensado que Maguito venda refrescos y jugos a cuarto, quinto y sexto, porque de tercero para abajo todavía están muy chiquitos, pero también va a haber un límite de compra, que van a ser 2 o 3 a la semana. Pero igual, ¿cuál es la responsabilidad de Maguito que ande contando las veces que ya compraron jugo los niños? Igual, si tú me dices, anótalo en una libreta, la verdad es que no es una responsabilidad de Maguito, yo creo que es la responsabilidad de los niños que tengan que aprender a saber qué van a comprar, si van a comprar bien o mal. ¿Y Carlos? Sí, mira, Maguito no los va a notar, sino que si los mismos niños, la maestra va a notar lo que compran. Entonces, si alguna maestra nota que ya compró más de 3, pues no será suspendido, sino que tendrá una sanción de no poder comprar jugos o refrescos durante una semana. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Fátima de que sería algo, no sea tanto de responsabilidad de Maguito ni de las maestras, sino que sería tanto responsabilidad de los alumnos. Y si no me recuerdo, antes también vendían jugos de aquí en la escuela. Y
por causa de que igual compraban mucho y que contienen muchos azúcares, los dejaron de vender porque puede ser excesivo para los niños. Ajá. Pues así sería, por eso estoy planeando de cuarto, quinto y sexto, porque ellos ya tienen la responsabilidad y la, digamos que la inteligencia de saber cuál. No digo que los demás no sean inteligentes, pero ellos ya tienen más responsabilidad al saber lo que están haciendo. Pues muchas gracias a los candidatos y a las candidatas de las planillas para la sociedad de alumnos por presentarnos sus propuestas y sus preguntas. Sea cual sea el resultado de esta elección, estoy seguro que todos han dado lo mejor de usted. Agradecemos mucho a la comunidad estudiantil por apoyar esta actividad escolar. Recuerden que tenemos las votaciones este 19 de marzo. Muchas gracias a todos.